día de hoy haremos el análisis al Pyroraptor de Jurassic World Dominion. Sí, qué emoción. Esto será interesante. A ver, este Pyroraptor parece más un lagarto con plumas. ¿En dónde he visto eso? A ver, este Pyroraptor tampoco es que no se parezca al de la vida real, pero tampoco es que se parezca. O sea, estamos en un intermedio, un poco más que en lo que no se parece. Pero tiene errores y esos los mencionaremos ahora. A ver, para empezar, este Pyroraptor no es que le falten plumas, pero bueno, sí le faltan plumas. No le faltan muchas, pero sí le faltan. Como es en el cuello, en la espalda y un poquito al inicio de la cola. Este Pyroraptor tampoco tiene rasgos faciales como es un pájaro. Aquí les pongo la imagen de un Velociraptor. Sí, no es correcto, para nada. Perdón por no ponerles un Pyroraptor, este lo encontré. También tiene las manos en forma cronada. Se le muestra rugiendo y haciendo ruido al caminar. Y bueno, amigos, pues este fue un video corto ya que no le encontré mayor error a este Pyroraptor. Pero espero que hayan disfrutado el video. Ahora los dejaré con mi colega, el Baryonyx Walker. Adiós. Muy bien, Pyroraptor. Mi calificación para ti es un 6 de 10. ¿Qué te parece? Cuéntanos. Oh, pues me parece mal. Me parece mal. Yo soy un buen diseño. Sí, eres un buen diseño. Me gusta tu diseño, pero tienes errores. Tu plumaje no está tan mal, pero ya me cansé. Mira mi coloración rojo con azul. Bueno, mi color favorito es el celeste, no el azul, pero bueno. Ya te tienes que ir. Porque mira, ya no tenemos tiempo para el capítulo 2 de la temporada 2 de Prehistóricos versus Extranjeros y no nos das tiempo. Bueno, amigos, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Espero que les haya gustado y adiós. Ah, dejen sus preguntas para el especial Preguntas y Respuestas. Y se gana la lotería. Adiós.